Bienvenidos a un capítulo más de Soyateando. Let's go, baby. Síganos en las terres, en las redes sociales, ¿cómo? En las terres. En las terres. Soyateando en las redes sociales, ¿cómo? Soyateando. Síganos en las redes sociales por ahí, síganos en YouTube, síganos en Twitter, síganos también en TikTok, ¿Qué más? También en Facebook, síganos también en Instagram, Skype, en Zoom, en Skype, en todos los lados. Luego vienen aquí, se suscriben, activen la campanita, comenten el like, porque es gratis y nos ayuda a seguir creciendo. Señores, tenemos un problema, tengo que terminar temprano porque no puedo permitir que me cierren una tienda aquí. Donde hay uno de los cajeros, porque voy a retirar, tú sabes. Ok. ¿Sabes dónde yo retiro? ¿Dinero real? Sí, loco, donde yo retiro dinero real, que te lo recomiendo porque tú tenés eso. Pero ese lugar es Bitcoin. ¡RD! En Bitcoin RD, señores, al igual que yo, usted puede ir a retirar sus criptomonedas o comprar sus criptomonedas al mejor precio y rápido. Usted va con su celular y su billetera y el cajero le entrega o recibe su efectivo y le hace el intercambio por lo que usted quiera. Pero si no quiere salir de su casa porque la calle está muy peligrosa, tranquilo, vaya al link que le dejamos aquí en la descripción y ese link lo va a dirigir directamente al exchange de Bitcoin RD. Se crea su cuentecita, es bastante fácil e inmediatamente la CRE puede vender o comprar cualquiera de las criptomonedas al mejor precio y le envían el dinero a cualquier banco. A cualquier banco, señores. Increíble. Eso solo usted lo puede encontrar en Bitcoin. RD. Sí, señores, inmediatamente vamos con la presentación de la Poli. De Rachel. Let's go. ¿Cómo así la Poli? Oye, policía ella. De Rachel Murillo. Ella es cantante. De la policía. Así que, nada, desde ahora para mí Rachel rompió y fue la mejor de la temporada. Ya, no la ponga. No voy a opinar. Let's go, vamos Rachel allá. Rachel se ve que bien. Rachel, pero de la policía o de dónde? De la policía. Ay, mi madre. Cantante de la policía. Comandante. Ella se quilló con Joel. Yo no le gusta que Joel te a cada rato. Dique. Bueno, ya no se quilló, pero le dijo, no me hagas eso. Te meto preso. Sí. Tú te la quieres del chulo, sí. ¿Ves? Buen fresco. La policía da unos pasos. Siendo mano. Prohibido ahí. Bacano. Vamos allá. Ay, Manuel no va a estar en el próximo video. Le van a dar en promoción. Una semana. Let's go. De un lado tú. Pidiéndome una noche enamorada. Hey. ¿Cómo? Del otro yo. Ey, tiene una voz rara, loco. Sí, y mira el cambio que le hizo. Como empieza a grabar ahí del lado tú. Y vi a, cuando ella dijo, pidiéndome una noche enamorada, que ella tiene como problema con eso grave. Y lo que hizo fue que lo cambió. Se ayudó. Como hizo de un lado. Se ayudó, se ayudó. Pero que tiene una voz súper grave ella. Sí, loco, bien grande. Como, hablo de gravedad tonal. O sea, ella empieza más bajito de un lado tú y ella lo hizo un poco más alto. Tiene como un color la voz oscura, sí. Sí, tiene una voz diferente. Sí. Vamos allá. Vamos allá. Caminando por la esquina acostumbrada y tú, mojándome los sueños tú. Qué lindo. Cayendo por la esquina tú. El tuvo raro. Tú ves que está. Pero el otro tuvo bonito. Está guiándose así como para que no se le ahogue mucho. Uh-huh. Porque parece que su registro no la lleva muy grave. Por eso ya está como poniéndolo así. Y poniéndole un poquito nasal. Porque si no, se le va a ir la voz. Que me gusta porque tiene, o sea, el carácter se le está sintiendo empezando. Del merengue, hecho. Sí, loco, te iba a decir eso, que tiene un feeling para el merengue heavy. La personalidad dura. Vamos allá. Buscando algún atajo tú, tirando de mi vida y yo, comprándole el recuerdo yo. Hey, tiene actitud también. Tiene actitud. Sí, es verdad lo que dijo Gregory. Eso es bueno. Lo grave, le quedan... Y ella lo cambia. Exacto, muy bien. Buena alternativa ahí. Vamos allá. Sí, claro, hay que ser inteligente también para cantar, señores. Suena lo loco. Claro que sí. ¡No! ¡No hace lo loco! Bueno. Palabras de otros días que... Ella la está haciendo bien. Eso se llama un dominio de su voz y del género. En este caso, merengue, domando ese género. ¿Qué actitud, loco? ¿Sabes que cuando yo estaba ayer hablando, antes de empezar a cantar, se le veía así hablando, como esa, el timbre de voz, así como un poquito ronquita? Uh-huh. Y le dije yo a Maciel,
Ella me da como que merenguera. Mierda. Para que tú veas, ahí. Y, no, y como la actitud también, como que los merengueros son como así, como que hablan mucho, están rápido. Oh. Sí, sí, sí. No es que tú hablas comando. No es que usted habla mucho. No es que usted habla mucho. Tiene tu semana ya. Tu semana, cuidado. Vamos. Salta del incendio del amor que soñé para darte mi vida. Se tuvo raro. Para darte mi vida. Tú ves, es lo que te digo, en vez de hacer. Qué duro. En vez de hacer. Para darte mi vida. En vez de hacer. Raro. Incendio del amor que soñé para darte mi vida. Porque no le sale. Y ella sí, le... pero también fue la articulación, porque ella articuló como que. Para darte mi vida. Coja. Para darte mi vida. Mm-hmm. Si lo hubiese articulado mejor, le sale bien, porque ya lo hace. Pero la articulación ahí. Pero lo siguiente le quedó nítido. Sí. Let's go. Eso. Volando en una estrella en que renacer. Para darte mi vida. Para darte mi vida. Ahí, ahí. Eso. La disparó ahí. Te, ¿no? Te agua yo, ahí yo tenía un estudiante que le pasaba eso mismo. Y cuando bajaba mucho, le sonaba. Se le iba la voz. Ya. Sí, sí, sí. Eso. Sí. Mm-hmm. Vamos allá. Rompa, comando. Let's go. Salido del incendio del amor que soy para darte mi vida. Dale, dale. ¿Qué? Yo... Vamos a ver. Bien, 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 dice así. Un poquito bajito. Pudo cubrir un poquito más. Sí, la tiró un poquito. Bajito, si, la, si la cubrió un poquito más y no la soltaba tanto, pues, tenía la posibilidad de poder llevarla un chin esa comillita que le faltaba. Sí, sí, porque fue justo eso. Ajá. Fue como muy suelta. Uh-huh. Cuando tú la soltaste así, no hay forma de tú hacer el ajuste en el camino. No, no. No. Esa va a ser raíta. Si tú la cierres, te quedas sin abajo. Lo que siempre decimos, que en vez de pensarla para los lados. Ajá, como pensarla como que crecen hacia los lados la nota, pensarla que crecen hacia arriba, hacia arriba. De forma vertical. No, no solamente hacia arriba, de forma vertical, porque también. La mandíbula cae. Ajá, la mandíbula cae. Muy importante, claro. ¡Vamos allá! ¡Sí! Ariel, no. Te pegó de Ariel. Eso, ¡sí! Esa potencia me gustó muchísimo, o sea. Sí. Tuvo su fallo, pero tiene muy buena voz y tiene mucho swing en el merengue. Sí. Yo entiendo que. Yo sé que tal vez se lo dejaron a Milly, que se volteara a Milly, porque la canción, que sí, okay, pero en verdad, yo creo que. Igual que esa Eddie Combine. Yo entiendo que esa participación no fue para pa voltearse una sola gente. No, yo creo que no. Hubieron, pasaron peores que se voltearon más. Hicieron más bulla el garabito. Sí, porque. Ajá. Pero. Métalo para eso todo, comadre. Esas son las cosas que. Eso es la cosa que todavía The Voice no ajusta, loco. El administrarse, loco. Y yo pensaba. El que tiene experiencia en un concurso. Iba con su mente de administrarse para no emocionarse en la primera audición. Sabe, loco. Importante no confunde eso. Las emociones. Y yo pensaba, loco, que eso lo iban a arreglar con los cortes. No, porque sí. Yo pensé que los cortes eran para eso. Porque la cotorra que ellos daban fue lo que yo dije en el otro pero video. Que yo no entendí. Yo creo que están hablando de cosas diferentes. ¿Ustedes no? No. Porque Fabio habló de la administración del participante, ¿no? No. Yo hablo de administración del jurado. Para volteársele a malazo. Loco, se nota personas que fueron a las primeras audiciones, en la emoción de los jurados, en que se ponen de pie y vaina, cosa que uno sabe, o sea, el que sabe y tiene experiencia, no se emociona así porque sí, desde el principio. Pero que tal lo corte. Aunque sea lo primero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y los cortes para qué son? No es que para coger, por si acaso cogen de más. Eso es lo que digo, que ya que ellos iniciaron así, debieron seguir así. Pueden seguir así, porque por eso mismo se pueden voltear más. Exacto. Pero entonces hay gente que se nota que fueron de los primeros. Se nota mucho. No, pero full. Yo porque le dije, mira cómo se nota cuando canta uno a las 3 de la mañana y por más bien que cante, se le dificulta más. Porque cuando uno habla de lo de las 3 de la mañana, porque vi un comentario ahí, no es de que por cantar a las 3 de la mañana hay que decimos que está mal. No, es que lo tienen ahí desde temprano en la mañana sin descansar, porque un cantante puede cantar a las 5, 4, claro, toda la mañana, pero el cantante que va a hacer eso duerme el día entero. Llega a las 10 de la noche descansa. Al lugar, llega a las 10 de la noche. Exacto, pero no está ahí desde las 6, 7 de la mañana dando vueltas sentado, saliendo al calor, entrando al frío. Eso es horrible. No. Entonces para que después nadie te voltee. Sí, exacto. Ahora sí, de la finalmente mañana. Finalmente. No, lo que iba a decir es que... ¿Así, mira? Sí, pues que imagínate. Lo que iba a decir es que en interpretación y lenguaje corporal, yo le doy un 10 de 10 a ella. Y en seguridad y tensión, respecto a las técnicas, le doy seguridad un 9 y tensión, o sea, 0. Porque no tuvo, o sea, bueno, al final solamente con el detalle de colocación que puede mejorarlo más, como explicaron aquí los muchachos, pero eso, o sea, eso no opaca realmente que rompiste y que debieron voltearse. Los cuatro, ¿entiendes?
Totalmente. Bueno. Esa fue la, la opinión y votación. Me están preso. Vamos a, vamos a ver algo. Iba a decir que, con quién se va. No. Del parque. Yo entiendo que ella se va con Milly. Yo también. Es mi parecer. Yo hasta apostaría algo. Yo creo que sí también. Nada, esa fue la reacción a Rachel aquí en... ¡Soyateando! ¡Let's go!